comprado en Ikea primero esta caja. El plan de hoy es ir a Ikea, a una de las cosas que más ilusión me hacían de esta casa, porque hay un pasillito para que la señora pase. ¡Buenos días! Los cartones de la mudanza. Al final creo que cuenta un montón cómo se llevan las cosas. Está inspirado en las obras del Día de Acción de Gracia. Y nos ha escrito que ya viene dentro de 2 semanas. Ha sido como... pero creo que no va mucho con mi casa, pero porque aparte que le va a dar muchísima más calidez y lo va a hacer como mucho más agradable. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis. Este es el primer vlog que grabo, sí, el primer día que grabo entero desde que nos hemos mudado de Seattle a Los Ángeles. Mirad qué gustito desayunar aquí con el sol dándote en la cara, el café calentito. Hoy es sábado 12, 13, 14. El plan de hoy es ir a Ikea, a una de las cosas que más ilusión me hacían de esta casa, que son las cortinas. Mañana se sube el primer vídeo después de no sé cuánto tiempo he estado sin subir vídeos, si una semana o 2 semanas, pero la verdad es que para nosotros han sido tan dolorosas, a mí se me ha hecho eterno todo este tiempo. Mañana se sube el primer vídeo y me había dado mucha pena que había recibido algunos comentarios, algunos no, en realidad son solo 3, que cuando están mal, por muchos comentarios buenos que te digan, que obviamente los agradecen muchísimo y a mí me llena el corazón también que venga de gente que no conozco, también por la soledad que tengo aquí, ¿no? Que no tenemos muchos amigos, no tenemos familia, no tenemos, entonces como que todo esto cuesta mucho más procesarlo uno solo que si estás en tu casa con tus padres, si alguien te da un abrazo. Me alivia saber que hay gente tan buena y que hay gente rezando por esta persona, pero por otro lado, cuando uno está mal, es como si le haces una pupa, por mucho medicamento que te pongan, si alguien te hace así, te duele. Pues eso es lo que me ha pasado a mí hoy, y lo he puesto en Instagram porque de verdad, o sea, que estamos viviendo una situación tan mierdosa, o sea, tan llena de dolor, de odio del virus hacia nosotros, está destrozando tanto a nivel de salud, a nivel económico, a todos los niveles. Es como, ¿para qué poner on top? No necesitamos la cereza que termina el helado. O sea, es que con el helado de mierda que tenemos ya tenemos suficiente. Y nada, esta semana otra cosa que ha pasado también ha sido mi cumple. Y bueno, el día de mi cumpleaños no hice vlog. Realmente en toda la semana he hecho, porque básicamente no he tenido ganas. He grabado aquí y allí mientras limpiaba la cocina, luego me dediqué a colocar todos los armarios, a organizar las habitaciones. He utilizado pues todo lo que tenía que hacer como para relajarme. Han sido semanas de mucha presión, de mucha carga emocional por lo que está pasando en España, pero también por la mudanza, muchos cambios, entonces como que, pues bueno. Y el día lo pasé aquí colocando armarios, luego vinieron rebijos y de sorpresa, me trajeron una plantita, comimos y luego por la noche fuimos a cenar otra vez los 5, porque también vino Luis. La verdad es que pasé un día de cumpleaños muy a gusto, muy relajado, muy calmado. Ahora en un ratito nos iremos a Ikea, que abren a las 10 y queremos ir a primera hora porque a mediodía viene una señora a limpiar la chimenea, que es de gas, pero la gente ha estado quemando madera y está llena de ceniza, no me lo explico. Buenos días, ¿y Gigi? Gigi, ya te he visto. Gigi. Gigini. Hola. Buenos días. Buenos días. Gigi. Sí. Vine aquí, vine aquí. Voy a vestirme. Entre la sección de pintura os voy a enseñar el outfit del día. Me he puesto este vestido que os enseñé en Seattle, que quería ir a devolver y nunca fui a devolver porque se me pasó el ticket. Mirad qué moratones tengo ahí de mudanza. También tengo una pupa que me hice sangre porque me caí. Y me he puesto esta rebequita que la compré justo hace un año, en una semana o dos, ahora un año, justo antes de venir a Los Ángeles el año pasado por Acción de Gracia a casa de Rebe. Voy a terminarme el café mientras termino de vestirme. Hay que medir la ventana. Ya estamos preparados y vamos súper bien de timing, porque queríamos estar a las 9 y poco midiendo esto y salir de casa a las 9 y media, a ver si va a ser posible. Tenemos que medir básicamente lo que miden las ventanas, porque hay muchísimas ventanas, porque aparte que le va a dar muchísima más calidez y lo va a hacer como mucho más agradable.
difumina la luz y otro pues da como un poco de privacidad, ¿no, Pau? O sea, por detrás en realidad... Bueno, sí, es que la tapia de los vecinos no es que esté muy alta. Si te asomas, o sea, te puedes asomar por la tapia. Así que nada, queremos cortinas, vamos a medirlo todo. Y IKEA, a ver si estamos de vuelta pronto. Por ejemplo, en esta no creo que vayamos a poner. Y en aquella de allí tampoco. La razón, porque estas no son ventanas que se abren. Y me parecen como un poco cuadro, me parecen bonitas así. Aquí está el espejo porque lo tengo ahí apoyado para no manchar la pared. En esto, por supuesto, sí. En aquella también, porque mirad qué tipo de cristal, no me gusta nada. De este translúcido, porque hay un pasillito para que la señora pase a la casa que hay detrás. ¿Veis lo que os digo? Que la tapia no es muy alta. Entonces, pues eso. Y también cuando nos vamos de vacaciones y así, pues se queda todo tapadito y no es tan evidente lo que hay dentro, que tampoco es que haya muchos tesoros, pero bueno. Mira quién está en la gloria del sol. Estoy desayunando esta barrita, que es la versión de niños, pero bueno, me gusta porque el tamaño es más pequeño y me llena igual. Es de crema de cacahuete y jelly, o sea, de mermelada. Está súper rica. Mira, dos claras de huevo, 8 cacahuetes, un dátil y no... sin cosas mierda, o sea, básicamente. Mira qué textura más bonita, más buena tiene. Las 10 y cuarto de la mañana y lo hemos conseguido porque queríamos estar aquí nada más abriese y son las 10 de, pues eso, las 10 de la mañana y era la hora la cabría. Estamos dentro del parking y le estaba diciendo a Pau que si no es la primera vez que aparca en un IKEA, en un parking de estos subterráneos, porque siempre suele ser explanada adelante, ¿no? Yo todos los que he ido, al menos en España, en Seattle y en Chicago. Sí, pues siempre suele estar como en medio descampado, ¿no? O sea, sí. Suele estar en una zona... Sí, este está en Burbank, está como 20 minutos de Los Ángeles. Muchas veces la gente lo que hace, en lugar de buscar vuelos a Los Ángeles, que también busca vuelos a aeropuertos cercanos, y este es uno de los más típicos para volar a Los Ángeles, porque está bastante cerca de Los Ángeles, y a veces es más barato que volar a LAX, se llama el aeropuerto de Los Ángeles, ¿no? LAX. Y ya está, vamos a ver si nos dejan entrar con Gigi, no la hemos querido dejar porque... por eso, porque tengo bastantes cosas por medio, en plan, incluida la pintura, y era como muy trope quitarlas todas, y fuera nos da miedo dejarlas, porque todavía no está muy hecha la casa, no estamos hechos nosotros, pues imaginaos ellos. Una de las cosas que venimos a buscar es sofás cama. Está ese ahí, lo que pasa es que no me gusta la falda. No sabemos bien cómo lo vamos a hacer. Una cama de estas que se desdobla, o sea que hay como dos colchones, esto se saca. Aparte está súper bien porque también tiene cajones para almacenamiento. Así que estupendo para sábanas, toallas y esto. Y esta como más bajita, que queda así como rollo sofá. La misma esta en gris. O esta, que es la que tiene en Revi José, que es más alta. Y esta es como que queda más hecha, ¿veis? Con esto así es como que el sofá queda más bonito que aquella. Y esta me gusta mucho. Ha llegado el momento de coger carrito. 100% tengo que coger perchas. Acabo de llegar a la zona de las cortinas y esta es la que nosotros necesitaríamos para el salón. Y mirad, no hay en negro. Lo único que sí que la hay en blanco, igual la cojo en blanco y a volar por no dar más vueltas. Me voy a llevar de esta de la mitad. Voy a coger esto para ponerlo en la pared, la barra. Lo de la esquina es esto, que bueno, puedes coger varios modelos. Yo voy a coger este porque además de costar 2 dólares, súper baratito. Estos, por ejemplo, me parecen también monos, pero creo que no van mucho con mi casa, pero valen 10 dólares. Estos redondos, gordos, no me gustan mucho. La verdad, me parecen como más antiguos, cuestan 7. O sea, lo más económico es eso, lo más simple y también lo que más me gusta. Así que voy a coger eso. Mirad, aquí tenéis todos los que hay. Y esto, aquí en el carro ya llevo como varias barras. Ahora solo me queda coger esto, que es para colgar la barra de la pared. Cuesta 1 dólar, es súper económico. Pero lo veo en blanco, no lo encuentro en negro. Aquí están todas estas que son como más transparentosas. Incluso algunas, eso, estampadas. Y aquí están estas más tupidas. Pero estas son bastante gorditas. Estas también más gorditas. Y estas son las típicas, sí, un poco más transparentes. Ya es la caja para pagar y esto es lo que llevamos. Hemos salido de IKEA volando, estamos
íbamos en el coche yendo para casa. Nos acaba de escribir la mujer justo cuando nos hemos montado en el coche, porque le hemos dicho que llegábamos 10 minutos más tarde de la hora que habíamos quedado, y nos ha escrito que ya viene dentro de 2 semanas. He sido como, vale, pues nada. O sea, yo tampoco creo que haya sido mucho retraso, Pau. Y con la casa mierda que nos dejó, que es que no lo he contado, pero la casa estaba... Y no os creáis que Raquel es de pasar un trapo y ya está. Raquel es de desmontar la cocina entera, limpiar a fondo... Tremendo, estaba asqueroso. Con, o sea, energía, los tiradores, con estropajo... Di con quitagrasa y con el estropajo. Luego de quitagrasa le di con Mistol y lejía. Un cubo de agua salía negro por un gabinete, ¿cómo se llama? Por un armarito. Que nada, nos ha jodido un poco porque hemos salido corriendo y con básicamente lo opuesto de Ikea. Bueno, hemos cogido un montón de cosas, pero como que no hemos estado pensando tranquilamente. Creo que llegas a la caja y miras tranquilamente, o la zona de las ofertas esa que es mi favorita, pues no la hemos podido mirar bien. Así que nada, estamos yendo para casa, vamos a parar a coger algunos sándwiches o algo para comer, y de ahí vamos a ir a Home Depot a coger spray negro, porque había una barra de la cortina que solo estaban en blanco. Y ha sido como, o esperamos al viernes que viene y nos cuesta otro viaje a Ikea, o compramos directamente un bote de spray negro y lo pintamos nosotros, y eso es lo que vamos a hacer. Está inspirado en las sobras del Día de Acción de Gracias, ¿vale? Normalmente lleva pavo, pero yo lo he pedido sin pavo, le he puesto tofu y lleva el cranberry. ¿No veis que lleva ahí esos rojitos? Es el cranberry, y el pan también lleva... ¿cómo se llama esto? ¿Arándanos rojos? Sí, ¿no? No sé bien cómo se llama, pero está súper rico. Lo probamos el año pasado en Acción de Gracias cuando vinimos a Los Ángeles. Hemos terminado de comer y de camino a casa hemos parado para comprar en Home Depot pintura en spray, y ahora estamos llegando a comprar un panetone porque iban a venir José y Rebe, y les hemos dicho que tienen que venir, que hay panetone, así que por si vienen, que creemos que si vienen, tiene que haber panetone. Pau, vas tú y ya está. Sí. Vale. De esta situación que estamos desgraciadamente viviendo en mi familia, no sé, también estoy viendo cosas buenas, como que todos estamos muchísimo más unidos, y mira que siempre hemos estado unidos, pues como muchísimo más unidos, tratando de animar a los demás, estando ahí para las malas, pero sobre todo motivando que haya momentos buenos. Al final creo que cuenta un montón cómo se vivan las cosas, sobre todo algo que no es... como yo me pensaba al principio, ¿no? De entrar al hospital hoy y sale mañana y ya está, sino que es algo que lleva tiempo, y confiando un montón en todos los médicos y en Dios. Y ya está, voy a esperar a que venga Pau, y cuando lleguemos nos ponemos a pintar, a ver si podemos colgar las cortinas por fin. Tenemos panetones. Muy bien. Habemos panetones. Acabamos de llegar a casa y os voy a enseñar lo que hemos comprado en Ikea. Primero, esta caja, que es la que compramos en Seattle, que la llevamos en el coche. He comprado una escobilla porque pedí por Amazon 2 y hay 3 cuartos de baño, así que necesitaba una, y esta costaba como 99 céntimos. 2 pares de perchas de estas, los rieles de las cortinas, paletas de cocina, unos guantes para limpiar el baño, luego 4 rieles de estos negros y 2 largos que ya están en la calle porque los está preparando Pau para echarle la pintura. En la mudanza se me ha partido mi colador, era de plástico, y hemos visto este que me parece muy mono y también así de metal, como más fácil. Espero que se pueda meter en el... No lo pone, ¿eso significa que se puede o que no se puede? He cogido esto para el baño, me parece monísimo, así como de mimbre. He comprado este jarrón en cristal, como tiene un gusto rosa. Cortinas de Ikea a 20 dólares, se llaman Matilda. He comprado como no sé cuántos pares, 6 o 7 pares. Y creo que lo último es esta cajita cuadrada, que en realidad la queremos como para meter alguna planta grande, pero todavía no la hemos comprado. También he cogido los tapones estos para poner las puntas de las barras. Los cartones de la mudanza están sirviendo para limpiar, para pintar, para todo, ¿qué? Sirve para un montón de cosas. Sí, ¿eh? Los estamos usando para un montón de cosas. Y este es el spray que hemos comprado, nos lo ha recomendado el chaval de la tienda. Pau, ¿es la primera vez que coloca unas cortinas? ¿Te está gustando la experiencia? Porque a mí no. ¿Me está gustando? Sí, estoy, me pongo así y paso menos medio. Un palmo. Gracioso. Te voy a preparar un té. Así empezaron los fits. Las medidas americanas, explícalo. Realmente no voy a explicar porque no lo sé, pero vamos, un fit es un... O sea, miden en pies. Fit son pies, entonces te dicen un foot. Y aquí estoy preparando un té para cada uno. Mango ginger.
Oh, pues si van a venir, igual deberíamos dejar las cortinas, ir al súper, recoger. ¿Vamos a colgar una cortina aunque sea, ¿qué? Pero recoger un poco, ¿no? Sí, a recoger. Igual te deberías poner un trapo debajo húmedo, ¿no? Para que las mejillas. Yo era, de pequeño, era el ayudante perfecto de mi padre. Con el aspirador, con el palo, con el... ¿Sí? Yo me ponía aquí abajo. ¿Traigo el aspirador yo, entonces? ¿Quieres? Sí, venga. This is amazing. Bueno, pero habrá que poner como que te dice recto, 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 ¿no? Vale, espérate. Tú estás recto, así. Venga, Pau, porfa, se me va a caer la mano. Si le enciende el aspirador, no te va a caer. ¡Préstale! ¡Préstale!